Una gran apuesta por rescatar los personajes ícono de Cartagena es la que adelantan desde la Fundación Diálogo Social. Por eso, este martes se dio el lanzamiento del proyecto Íconos, que tiene como fin reconocer y exaltar la vida y obra de 100 personajes icónicos de la ciudad desde 1811 hasta 2021. Esta iniciativa surge ante la necesidad de trabajar por Cartagena para buscar aportarle desde el Diálogo Social, que es una fundación sin ánimo de lucro, aportarle a Cartagena la posibilidad de que tenga un nuevo pensamiento, de que los cartageneros comiencen a pensar de otra manera y puedan contribuir a que Cartagena retome su importancia, la importancia histórica que ha tenido, y que cada uno de los cartageneros puedan aportar desde sus distintos ámbitos un poco para que ese proceso de recuperación de la ciudad se pueda dar. Dentro de la iniciativa de la Fundación Diálogo Social Cartagena por los 100 íconos de la ciudad, también se establecen 7 categorías para clasificar a los personajes. Además, su presidenta, Mayra Rodríguez, resalta la importancia del proyecto para el resto del país. Íconos es para restablecer, recordar los personajes que ha tenido Cartagena en sus diferentes ámbitos sociales, civiles, en el arte, en la cultura, y poder resaltar la memoria de ellos, muchos muertos y unos aún todavía viviendo. ¿Qué queremos? Que los jóvenes, que los cartageneros, que la gente a nivel nacional sepa que en Cartagena existieron y existen personajes para seguirlo y para que son de ejemplo para muchos. Uno de los estamentos importantes del diálogo social y la divulgación del material final será el de la academia y la apropiación cultural que puede tener desde sus centros educativos. Esto desde la academia, por supuesto, es invaluable, dado de que nosotros, como función sustantiva, tenemos la proyección social. Y desde ahí entramos nosotros a generar, con este trabajo colaborativo, el desarrollo de la posibilidad de que los nuevos jóvenes de aquí de Cartagena y de todo el departamento de Bolívar, inclusive de la región Caribe, puedan conocer el legado de todos estos personajes importantes aquí de la historia cartagenera. El proyecto Íconos aspira a socializar su iniciativa a nivel nacional, incluso gestionar espacios de gran trascendencia como festivales internacionales. Este ícono queremos llevarlo hasta un sueño que ya estamos contactando, hasta iFestival. Lograr sentar a personajes allá arriba y que a nivel internacional sepan lo que está pasando y lo que sucedió en Cartagena de Indias. Por ahora, los organizadores esperan el acompañamiento y respaldo de la sociedad cartagenera al proyecto, que como ítems a analizar en los 100 íconos a escoger, se plantea la importancia de los personajes, el impacto, el alcance, relevancia de sus logros y el legado.